Bosque Urbano del Parque de la Esmeralda en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Les doy la bienvenida al programa creado desde la Superintendencia de Industria y Comercio para conectar con todos los colombianos. Soy Ana María Roa y les doy la bienvenida a SIC TV. En esta misión hablaremos sobre el proceso para tramitar la solicitud de una patente con una guía muy práctica. Conoceremos algunos tips para realizar la terminación de los contratos de comunicaciones de forma efectiva y sin complicaciones. Y también les contaremos cómo evitar caer en fraudes financieros. Esto y más en SIC TV. La Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera de Colombia llevaron a cabo una vez más la estrategia Me Informo y Cuido Mi Dinero, pero en esta oportunidad en la ciudad de Villavicencio, con el fin de informar a todos los ciudadanos de Villavicencio en materia financiera. Y para conocer muchos más detalles, tenemos la oportunidad de saludar en este momento a la delegada para la protección del consumidor, Carolina Ramírez, quien nos contará mucho más sobre esta estrategia. Bienvenida a SIC TV. Hola Ana María, muchas gracias. Cuéntenos por favor qué balance deja a la SIC esta estrategia realizada en Villavicencio, Me Informo y Cuido Mi Dinero. Un balance muy positivo. Villavicencio nos recibió de una manera sorprendente. Tuvimos tres jornadas donde logramos impactar aproximadamente 500 personas, capacitarlas, educarlas. Tuvimos diferente público, estudiantes de universidad, estudiantes de colegio, usuarios de la Casa del Consumidor. Fue una jornada maravillosa porque el público estuvo muy interesado y creo que el mensaje desde las tres superintendencias fue muy claro y muy asertivo. Cuéntenos, por favor, cuáles fueron las recomendaciones más importantes que la SIC le entregó a la ciudadanía en Villavicencio frente a préstamos de dineros y captación ilegal a través de plataformas y aplicaciones móviles. Desde la Superintendencia de Industria y Comercio, en nuestras competencias, el mensaje principal es el autocuidar, el informarse. Como recomendaciones más importantes para la ciudadanía quedó siempre conocer la identidad del que está prestando el dinero, verificar que la persona natural o jurídica tenga su NIP o su cédula de ciudadanía. Segundo, informarse muy claramente de las condiciones del crédito, indagar sobre la tasa de interés, sobre el plazo, sobre el monto que nos van a cobrar al momento de adquirir este crédito, cargos adicionales, entender esas condiciones previamente a la adquisición del crédito. Tercer lugar, tener mucho cuidado con el ofrecimiento que se hace a través de influenciadores y a través de publicidad, de redes sociales. Verificar al momento de descargar la aplicación que se haga de manera correcta a través pues, de las plataformas en las que descargamos siempre las aplicaciones. Y finalmente, tener mucho cuidado al momento de autorizar las políticas de estas aplicaciones. No tener cuidado al darle a aceptar que no estemos entregando la información de nuestros celulares, como el acceso a las fotos, el acceso a nuestros contactos, leer detenidamente los términos y condiciones. Esas son las recomendaciones más importantes para el consumidor. Hablemos ahora de los principales riesgos que enfrentan los consumidores actualmente con los servicios fintech. Son acceder, dar la aprobación para que nos hagan unos cargos ocultos, cargos que no conocemos y que al final nos van a sorprender al momento de pagar las cuotas. Y otro pues, de los riesgos es el que les comentaba ahorita, darles acceso a nuestros datos personales o a nuestra información que después puede ser utilizada por ciertas empresas o personas que de manera fraudulenta amenazan o incurren en prácticas que ya atentan contra la seguridad y contra la vida de los consumidores.
¿En qué casos actúa la Superintendencia de Industria y Comercio cuando un ciudadano interpone una demanda en contra de un portal o una plataforma, por ejemplo, cuando le está cobrando altas tasas de interés? Ana María, pues es importante que tengamos en cuenta que hay ciertas entidades en las que vigila la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio actúa en aquellos casos en los que no existe otra autoridad que tenga la competencia para vigilar este tipo de operaciones. Nosotros tenemos una competencia residual. Y ahí es donde entramos con nuestras competencias a ejercer las funciones de control y de vigilancia de este tipo de empresa. Muchas gracias, delegada Carolina Ramírez, por acompañarnos en SIC TV y por ampliar la información de esta jornada tan importante. Felicitaciones porque fue un éxito esta estrategia. Me informo y cuido mi dinero. Gracias por acompañarnos en SIC TV. Muchas gracias, Ana María. Y a ustedes también les tengo una invitación muy importante y es a que sigan sintonizando nuestro programa porque la nota que viene a continuación tiene que ver con esta estrategia. Así que vamos a conocer más detalles. Ante la creciente proliferación de distintas modalidades de fraude a través de plataformas digitales o aplicaciones móviles, se llevó a cabo una versión más de Me informo y cuido mi dinero. En esta ocasión, las jornadas pedagógicas llegaron a la ciudad de Villavicencio, donde la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera de Colombia llevaron un mensaje de autocuidado, información y de mucha educación financiera como herramientas para contrarrestar este fenómeno. La mejor y más efectiva estrategia en contra de los esquemas de captación, los falsos prestamistas, las aplicaciones móviles de préstamos express y cualquier inconveniente que pueda tener el consumidor financiero es la prevención y el autocuidado. Ciudadanos, comerciantes y estudiantes universitarios de Villavicencio fueron el público objetivo de los tres organismos de vigilancia y control, que a lo largo de tres jornadas pedagógicas se les impactó acerca de los riesgos que implica entregar datos personales y financieros a desconocidos a través de perfiles fraudulentos en las redes sociales como requisito para un préstamo de dinero. Lo que hacen estos negocios fraudulentos es engañarla a usted con supuestas ofertas de crédito, pero antes de desembolsarle sus recursos, lo que le piden es una suma de dinero. Usted no, en ese momento, no sabe con quién está negociando, no tienen una empresa con una sede física, no tienen sino un número de celular o un perfil en redes sociales que usted sabe que se pueden perder o se pueden eliminar en cualquier momento. Digamos, el sábado le tocaba cancelar una cuota, a mediodía ya nos estaban llamando a mi mamá, a mis hermanos, a los contactos que ellos dieron, que él no había pagado. Y ellos desesperados, pues, ¿qué nos tocó hacer a toda la familia? Como reunir y ayudarle a cancelar esa plata porque era desesperante la manera de que estaban llamando a toda la familia. Y pues no con amenazas, pero sí, o sea, sí es muy cansón de que lo llamen a uno cada 20 minutos que pague y le llame a la familia. Entonces sí es como cansoncito. Otra de las alertas que las autoridades financieras pusieron de presente al público de Villavicencio fueron los esquemas de captación ilegal de dinero a cambio de obtener rentabilidades muy altas de manera sencilla y en poco tiempo. Se están generando muchos modelos de negocios donde se están proponiendo, tal vez se puede decir, algunas ganancias que nos llaman la atención, pero esas ganancias no tienen de por medio un bien o servicio. Y al no tener un bien o servicio, pues no existe una explicación financiera que soporte esos negocios. En alguna ocasión me llegó alguien con un cuento de que tenía una cantidad de plata que se la recibiera a través de la corporación con el contador y que me daba un porcentaje muy bajo y se la legalizara. Entonces yo comenté con el contador y afortunadamente me dijo que no fuera más hacer eso porque me veían problemas judiciales y nos íbamos a la cárcel tanto el contador de la corporación como yo como representante legal. Entre enero de 2022 y el 30 de junio del presente año, la Superintendencia de Industria y Comercio ha recibido 1.764 denuncias relacionadas con sistemas de financiación a través de aplicaciones móviles. Durante este mismo periodo, la Delegatura para la Protección del Consumidor ha adelantado 50 averiguaciones preliminares, 5 investigaciones administrativas en curso y ha impuesto sanciones que superan los 4.000 millones de pesos.
¿Ustedes saben cuál es la forma correcta de tramitar la terminación de un contrato de comunicaciones? Los tips de la siguiente nota les facilitarán el proceso. Si yo quisiera cancelar algunos servicios de comunicación como el internet, el teléfono, ¿tengo algunos derechos? La Ley 1341 de 2009 y la Resolución 5050 de 2016, que hablan sobre la protección de los usuarios de los servicios de comunicaciones, les otorga el derecho a los suscriptores de dar por terminado un contrato de prestación de servicio cuando lo deseen. Lo primero que debe tener en cuenta es presentar la solicitud a través de cualquier medio de atención dispuesto por el operador, esto es, oficina física, línea gratuita de atención, página web, red social. Debe tener en cuenta que, como la normatividad dispone, que quien puede presentar la solicitud es el titular, el operador válidamente le puede hacer unas preguntas para validar su identidad y de esta forma dar inicio al trámite de esta solicitud. Segunda recomendación, teniendo en cuenta que el usuario puede presentar la solicitud a través de cualquiera de los canales que hablamos anteriormente, para que no se le genere una facturación siguiente a la fecha que usted solicita la terminación, hágalo 3 días antes, por lo menos, a la fecha de corte. Si usted solicita la terminación del contrato, ejemplo, el 15 de agosto y su fecha de corte es el 30 de agosto, su contrato finalizará el 30 de agosto porque lo está haciendo con la antelación exigida por la norma. Quise llamar y cancelar el plan, quise llamar y como interrumpir todo el servicio que estaba teniendo en ese momento, pero fue muy difícil, ¿sí? Empezaron como a persuadirme con todas las cosas que me podían ofrecer y no terminó siendo tal como me lo pintaban. Simplemente fue un tema de seguir con el mismo problema, volver a llamar, preguntar qué pasaba con la situación, por qué no me solucionaban. Como tercera recomendación, que el operador no le puede exigir que esté al día en sus facturas, ni tampoco que lo haga a través de algún medio específico o en una fecha concreta. Lo puede hacer en cualquier momento a través de estos canales. También debe tener en cuenta que el operador, si es un servicio fijo, le ha dado algunos equipos en comodato, debe ponerse de acuerdo con el operador para la recolección de los mismos, so pena que después le llegue una factura con el cobro de los equipos. En caso de que la empresa a la que usted le ha solicitado la terminación del contrato la incumpla o se niegue, tiene la opción de presentar una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio a través de nuestro canal electrónico contáctenos@sic.gov.co, acompañada de las evidencias de que usted realizó todos los trámites ya explicados. Y disfrutando de la experiencia que ofrece el Parque de la Esmeralda, de vivir en el campo, incluso estando aún en la ciudad, rodeados de granjas, huertas y animales, los invitamos a una pausa y ya regresamos. La Superintendencia de Industria y Comercio sensibiliza a los comerciantes de Armenia con el fin de que distribuyan juguetes seguros y adecuados para los niños. Veamos cómo lo hacen en el siguiente informe. La Superintendencia de Industria y Comercio realizó una jornada de sensibilización en Armenia dirigida a comerciantes y distribuidores de juguetes sobre la importancia de que productos totalmente seguros y confiables lleguen a manos de nuestros niños. Esta labor tiene como objetivo principal sensibilizarlos para que adquieran dentro de toda la cadena de comercialización productos que estén plenamente certificados, que cuenten con las indicaciones que requieren los consumidores finales y que cumplan con todos y cada uno de los requisitos que los reglamentos técnicos exigen. Es vital que los juguetes cuenten con un certificado de conformidad, un documento que garantiza que el producto ha pasado por rigurosos ensayos y es seguro para los niños. Si usted va a adquirir un producto, un juguete en el mercado, tiene que tener las siguientes consideraciones. Debe contar el producto con una etiqueta en la cual debe registrar cuál es el importador, el fabricante, y debe tener unas características importantísimas para el uso del producto. Debe tener una edad mínima para el uso, debe tener unas características de información que le garanticen al consumidor realmente cuál es el uso respectivo y final de ese producto. Jessica María Lozano, auxiliar de exhibición en un almacén de Armenia,
valoró la información proporcionada por la SIC, destacando su utilidad para asegurar que los productos vendidos en la tienda cumplen con las normativas y son seguros para los niños. La verdad me parece muy importante la información que ellos nos acaban de dar, porque pues son requisitos que debemos de tener en cuenta a la hora de vender en este caso su producto o juguetería. No, muy bien que nos informen de eso, porque muchas veces tenemos desconocimiento de las reglas, por así decirlo. Para los padres como Juan David Aristizábal, la seguridad es lo primero al escoger juguetes para sus hijos. Mirar que sea acorde a la edad. Lo otro es evitar que tengan piezas muy pequeñas, porque pues esas piezas pequeñas pueden ser un poco peligrosas en cuanto si ellos están en un momento solos, pueden atorarse, pueden meterse en la nariz o en cualquier oreja, cualquier orificio o en los ojos que les pueda hacer daños a ellos. La guía de juguetes de la SIP es una herramienta invaluable para los padres, ya que les ayuda a identificar qué características deben buscar en los juguetes para garantizar la seguridad de sus hijos. La seguridad de nuestros niños es primordial. Y gracias a la labor de la Superintendencia de Industria y Comercio, podemos estar más tranquilos al saber que los juguetes que compramos cumplen con los estándares necesarios. La Superintendencia de Industria y Comercio verifica la calidad de luminarias en Dos Quebradas y asegura el cumplimiento de las normas técnicas para proteger a los usuarios. Veamos los detalles de esta inspección. La denuncia de un ciudadano llevó al Grupo de Reglamentos Técnicos de la Superintendencia de Industria y Comercio a visitar una empresa importadora de luminarias en Dos Quebradas, Risaralda. El objetivo era claro: asegurarse de que los productos comercializados cumplieran con el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, conocido como RETILAB. Estas visitas que se están realizando el día de hoy por temas de control y por denuncia es en aras de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico RETILAB. La idea es que pues, los importadores que comercialicen este tipo de productos cumplan con todas las especificaciones y normatividad que exige la resolución. El RETILAB es un reglamento técnico que debe ser observado por todos aquellos que diseñen, construyan, mantengan y comercialicen instalaciones de iluminación y alumbrado público. Este reglamento es vital para garantizar que los consumidores reciban productos de alta calidad y seguros para su uso. Sin embargo, durante la inspección, los ingenieros de la SIC encontraron que la empresa visitada no comercializaba luminarias sujetas al RETILAB, sino luminarias para autopartes y motos, las cuales no están incluidas dentro de este reglamento técnico. Sí, durante la visita realizada el día de hoy, en la ciudad de Dos Quebradas, Risaralda, no se encontró como tal producto que se estuviese comercializando por la sociedad visitada. Así que no se encontró producto sujeto al cumplimiento del reglamento técnico RETILAB y por ende como tal se cierra el acta de visita del día de hoy, ya que se evidenció la comercialización de luminarias, pero para autopartes y motos. Debido a que los productos encontrados no estaban sujetos al RETILAB, la visita culminó con el cierre del acta sin necesidad de imponer obligaciones adicionales a la empresa. Aunque no se encontraron incumplimientos, la inspección subraya la importancia de que tanto importadores como comercializadores estén al tanto de las normativas que rigen sus productos. Con este tipo de visitas en cumplimiento al reglamento técnico de RETILAB, lo que se busca es buscar niveles de calidad energéticos hacia los consumidores que hacen uso directo de este tipo de luminarias. En lo que va del 2024, por temas de conformidad, se han recibido 236 denuncias y se han realizado más de 300 inspecciones. La SIDA ha acudido a diferentes regiones y territorios remotos del país en respuestas a las denuncias de los ciudadanos. Gracias a estas inspecciones, la Superintendencia de Industria y Comercio continúa garantizando que los productos que llegan a manos de los consumidores cumplan con los estándares de calidad y seguridad necesarios. Presten atención al siguiente dato, porque el barrio La Esmeralda fue certificado por la Embajada de Francia como el primer barrio autosostenible y ecoamigable de Bogotá. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ustedes ya conocen la oferta de cursos y jornadas que tiene la SIC para fortalecer e impulsar el crecimiento profesional de todos los colombianos. Inscríbase a jornadas como Aprende con la SIC, miércoles de PI y cursos virtuales a través de nuestra página www.sic.gov.co en la pestaña de formación y listo. Descubran cómo tramitar sus solicitudes de patentes a través de una guía paso a paso de la SIC. El proceso es muy sencillo, tomen nota.
La patente es un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzos realizados por este para lograr una solución técnica que le aporte beneficios a la humanidad. Ese privilegio le da la exclusividad al solicitante de vender, comercializar, fabricar su invento y evita que cualquier otra persona lo copie. ¿Puedo patentar una idea? No, realmente las ideas en sí mismas no se protegen. Se protegen los productos o los procedimientos. ¿Qué beneficios obtengo al patentar un invento? Los beneficios son la exclusividad de poder comercializar, vender directamente el invento desarrollado. ¿Qué cosas no se pueden proteger como patente? Los descubrimientos, los seres vivos tal y como se encuentran en la naturaleza, las teorías científicas, los métodos matemáticos, los métodos terapéuticos, los métodos quirúrgicos, los métodos financieros, las obras de tipo artístico, literario o científico o los programas de computador. ¿Cómo puedo saber si mi invención es novedosa antes de presentar la solicitud de patente? La SIC, a través de su Centro de Información Tecnológica, CIGEPI, ofrece el servicio de búsqueda tecnológica, a partir del cual el solicitante podrá saber si su invención es novedosa o no. Esta búsqueda tecnológica se realiza basándose en información que brinda el mismo solicitante en bases de datos de patentes en Colombia y a nivel mundial. ¿Qué condiciones debe reunir un invento para que sea protegido como patente? La primera es que debe ser novedoso. Esto quiere decir que no exista a nivel mundial. La segunda es que debe poseer nivel inventivo. Esto quiere decir que no debe ser obvio para el experto técnico en la materia. Y la tercera se relaciona con que el invento pueda ser utilizado o fabricado en la industria. Esto quiere decir que tenga aplicación industrial. Según estas tres condiciones, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, hay dos tipos de protección en Colombia: las patentes de invención y las patentes de modelo de utilidad, que ofrecen 10 años de protección y deben ser nuevas y tener aplicación industrial. ¿Qué normas deben consultarse para conocer acerca de los trámites para la protección de una patente y los derechos de su titular? La legislación vigente en Colombia en materia de patentes está contenida en la decisión 486 de la Comunidad Andina. Igualmente, la SIC expide la circular única que da directrices a los usuarios en todo lo relacionado a propiedad industrial, la cual puede ser consultada en nuestra página web www.sic.gov.co. Recuerde que la Superintendencia cuenta con centros de apoyo para los inventores, también para los innovadores, investigadores, para los emprendedores, empresarios, instituciones y también para las MIPYMES que deseen orientación y asistencia personalizadas. Pueden agendar dichas capacitaciones en los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación CATI o escribiendo al correo cigepi@sic.gov.co. Conozca cómo la SIC del Cambio apuesta por la inclusión a través de señalética braille, superficies podotáctiles y lenguaje de señas para brindarle un servicio completamente accesible a todos los ciudadanos. La Superintendencia de Industria y Comercio ha desarrollado una serie de acciones dentro de su compromiso hacia una atención inclusiva para las personas con discapacidad. Desde el uso de señaléticas, pisos podotáctiles, braille y lenguaje de señas, la SIC se asegura de que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan acceder a sus servicios de manera autónoma y digna. La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con diferentes espacios para que ciudadanos en condición de discapacidad puedan acceder a las orientaciones de la entidad. Y dependiendo su condición, les podemos facilitar el acceso a las instalaciones. Para personas ciegas o con discapacidad visual, se han implementado señaléticas que los guíen desde la entrada hasta los puntos de atención al ciudadano. Para la comunidad sorda, se brinda orientación en lengua de señas a través de videollamadas y en el módulo 3D de atención presencial en la sede principal de la superintendencia. Camilo Garnica, un comunicador social invidente, nos comparte su experiencia al usar las instalaciones inclusivas de la SIC. Felicitar a la superintendencia porque realmente el esfuerzo se nota, se funciona bastante bien. Desde la entrada a las instalaciones, saliendo del ascensor, funciona bastante bien la baldosa podotáctil que lo guía directamente hasta el punto de atención, hasta la recepción, porque a veces estas simplemente las ubican por que estén
y no van a hacer ninguna parte. Entonces me gusta eso, que realmente los lleva uno al punto donde uno necesita. Las mejoras implementadas por la SIC no solo cumplen con la normatividad colombiana, sino que buscan ofrecer una experiencia satisfactoria y accesible para todos los ciudadanos. La atención del personal, se ve que hay la capacitación, que está a la disposición para atender a las personas con discapacidad visual, pues también en la implementación del braille, ¿no? Para uno poder tener la información clara, a la mano, y el hecho de que tengan también el mapa táctil de la ubicación de las instalaciones, me gusta. Junior Gamboa, encargado de prestar atención en lengua de señas, también destaca la importancia de estos servicios para la comunidad sorda. Sí, es frecuente porque las personas de la comunidad sorda o con discapacidad auditiva hacen valer sus derechos, por lo tanto, pues sí tenemos varios, digamos, interacciones con la comunidad. Johnny Alejandro Bautista Moreno, un joven usuario sordo, nos cuenta cómo fue su experiencia utilizando el canal de videollamada con lenguaje de señas. Ok, la superintendencia del proceso fue la explicación, fue muy clara, fue de calidad, muchas gracias a todos, entendí. La SIC contribuye al goce efectivo de los derechos. Herramientas como señaléticas, pisos podotáctiles, braille y lenguaje de señas son esenciales para asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de sus capacidades, reciban la atención que merecen. De esta manera, la superintendencia demuestra que la verdadera inclusión se logra con acciones concretas y un compromiso genuino con la igualdad de oportunidades para todos. Y muy bien acompañada desde la granja del parque La Esmeralda, terminamos nuestra emisión de SIC TV. Pero recuerden que seguimos conectados a través de nuestras redes. En X aparecemos como @SICSuper, en Instagram superintendencia-SIC y en Facebook Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Nos vemos los domingos a las 8 de la noche por Canal Institucional.